¿Cómo están? Gracias por estar conmigo un día más aquí en la cocina con Mercedes. Yo quiero dar gracias a Dios por su vida, porque usted abre la puerta de su casa y poder entrar a ella. Mire, como siempre, dejo una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Aquí en el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová te recogerá. Muchas veces los hijos se sienten rechazados. Hoy en la actualidad vemos que la tecnología avanza, todo el mundo está con el celular, pero sabe que hay en el fondo del corazón de la persona hay un vacío en él, hay un vacío en sus corazones, porque sabe que la tecnología es superficial, solamente es ese momento. Pero ¿qué de usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente usted en un momento de soledad, en un momento que esté solo en su cuartito? ¿Cómo se siente? Y ahí dice el Señor que está atento a usted, que el Señor Jesús le ama y bendice. Y ahí lo que dice, que Jehová te recogerá y que te sostendrá. Te sostendrá con la mano, con la fortaleza de Él, porque solamente en Jesucristo hay salvación, solamente en Jesucristo hay perdón de pecado. Hermano amado, si usted ha fallado con el Señor, es tiempo de que usted se vuelva al Señor. Es tiempo de que usted, si no lo conoce, conózcalo al Señor Jesucristo. Es lo único bueno que tenemos en la vida. Todas las cosas son pasajeras, pero Dios es eterno. Que el Señor les bendiga. Un pollo, dos cucharas de sal, una cuchara de mostaza, dos cucharas de tomillo, dos cucharas de paprika, una cuchara de comino, una cuchara de mantequilla, dos cucharas de aceite, el jugo de tres limones, una cuchara de orégano. Vamos a preparar un pollo al horno. Ha habido hermanas que me han solicitado y hoy día pues vamos a preparar un pollo de una manera sencilla, como ellos han dicho, sin tantas especies, sin nada, solo son cosas naturales que están al alcance del bolsillo. Mire cómo están. Vamos a poner una cosita, quería decirles, siempre el pollo o la carne o el pavo que usted ponga al horno, si quiere que quede más doradito, más quemadito, como normalmente le decimos, tenemos que poner un poquito de mostaza. No le ponemos el achote, nada de eso, solamente la mostaza. Lo que viene es a darle, a hacerse crocante encima el cuerito, ¿no? El cuerito del pollo, de la carne o del pavo, de lo que usted vaya a preparar. Entonces, ese es un secreto. Y si se sigue, póngase, usted le pone y ya sigue dorándose, solamente viene un poquito de la mantequilla con el mismo juguito, usted le va bañando el pollo. Ese es el secreto para que tenga usted un pollo que sea crocante, rico y bien asadito. Entonces vamos a poner un poquito así mismo de pimienta. La sal, por lo regular, ponemos un poquito más, porque siempre en el horno, como digo, quita un poco el sabor. Entonces vamos a poner aquí la sal, mire. Y aquí tenemos el jugo de limón. Hacemos el jugo de limón. Vamos retirando, vamos a formar como una vinagreta, ¿no? Mezclamos, que se diluya bien, 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 bien. Esta es la paprika, para que le dé un colorcito así amarillo, amarillo, le da un poquito de sabor. Pero le ponemos con mantequilla, porque si ponemos solo paprika sola, sea para freír o así mismo para el horno, viene a hacerse un poco amargosa. Por eso es necesario la mantequilla. Ya, entonces aquí ponemos la mantequilla, vamos poniendo todos nuestros ingredientes,
para mezclar. Entonces retiramos y vamos a mezclar. Así. Siempre lo que es orégano, todo eso le da un sabor rico al pollo. Vamos a poner el aceitito, un poquito, una. Y retiramos. Entonces aquí como está, mire, no hay problema porque de ley tenemos que poner nosotros con la mano. Aquí ponemos también la mostaza y le mezclamos con la cucharita primero, después les ponemos en el pollo. Aquí tenemos ya mezcladito. Puede usted hacer, preparar, diga, un pollo entero, como puede hacer solo unas pechugas, como usted quiera poner al horno, es igual el mismo procedimiento. Aquí vamos a mezclar. Y mire, se hace amarillito, amarillito por la mostaza que tiene. Aquí vamos a preparar, y como usted ya sabe previamente, usted ya tiene que tener su horno prendido, calientito, para que usted pueda poner el pollo. Mira, aquí ya tenemos entonces, aquí ya está nuestro almacenamiento y aquí tenemos el pollo. He traído en estas bandejitas porque siempre me preguntan las hermanas si no tienen bandejas de las otras o de cristal, ¿en qué pueden poner al horno? Mire que estas son desechables, son fáciles de poder comprar, no son caras y usted puede preparar un pollo, pues cabe tranquilamente aquí. Y quiero que usted lo vea el pollo, mire cómo tiene, vamos a darle la vueltita. Siempre cogemos con la mano, toda esta grasa que usted le ve aquí, le dejamos. Le dejamos porque así como va asándose, asándose en el horno, esto va quitándose, diluyéndose. Y esa misma grasita es la que usted va a tener, le va a coger un pollito, como digamos, bien asadito. Y lo que sobre de aquí usted va a tener para poner en cada platito de lo que usted vaya a servir. Entonces, esto le dejamos. Después, cuando ya esté preparado, si usted gusta esto, pues le quita, ¿no? Pero es la grasa la que queremos que se quede aquí, la grasa con la misma grasita que se vaya asándose. Entonces, aquí tenemos, vamos a poner así mismo un poquito y ponemos con la manito. Vamos poniendo, por eso le decía, no es necesario que, mire, la mantequilla. Vamos poniendo todo para que se vaya asándose. Es fácil, no es nada complicado. Si le ponemos un poquito más de salsita, el color queda así como usted lo ve. Le vamos a dar la vuelta de la cucharita y ponemos así. Así todo lo que hemos preparado. Aquí. Y ponemos así todo para que salga bien tostadito, bien doradito. De ahí en el horno usted puede dejarle una hora y media, se demora en asarse. Todo el juguito que ya va soltando, con el mismo usted le va poniendo, poniendo, cada vez que vea usted que ya está el pollo. Una vez que ya esté el pollo, ya en el horno le damos la vuelta para que se vaya asando. Demorarse, sí se demora. Se demora, igual podemos poner hasta en 200 grados, pero pasa de unas 2 horas de cocción el pollo. Mire, aquí ya está el pollo, este lo vamos a llevar al horno, voy a lavarme las manitos y ya regresamos. Más a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Su donación mantiene nuestro ministerio. Banco Internacional, 080-0061-36-7. Banco Pichincha, 34-34-20-98-04. Banco de Guayaquil, 00-41-23-23-9-0. Thank you.
media col morada, una taza de choclo, media taza de pasas, media taza de queso crema, sal, pimienta al gusto, una cuchara de aceite, media taza de vinagre. Ya, mire, vamos a preparar una ensaladita para poder acompañar el pollo que estamos esperando que esté en el horno. Aquí tenemos la col morada, está finamente picadita. Tenemos aquí el aceite, aceitito. Ya, ponemos un aceite. Vamos a poner siempre sin tratar de maltratar, ¿no? Un poquito mezclando a cada rato. Ponemos la salsita. Tenemos el choclo, igual tenemos una lata del choclo, vamos a mezclar así para que se vea colorida, se vea vistoso. Es una ensalada ligera, rápida, pero así mismo es deliciosa. Si usted ve, mire, aquí vamos a preparar con el queso crema. Si a usted no le gusta el queso crema, usted puede poner un poquito de mayonesa. O si no, pues hacerla solamente con el vinagre como tenemos aquí. Vamos a poner el vinagre. Siempre le ponemos así unas 4 cucharitas. Usted vio que no le pusimos limón. Por lo que va el queso, entonces le damos un toquecito nomás cítrico. Así para que vaya mezcladito. Esto es opcional, si a usted le gusta las pasas, si no, no le puede poner. Y mezclamos. Mire, hay infinidad de pasas. Hay la pasa de Corinto, las pasas que son pasa negra, pasa rubia. Entonces hay infinidad de pasas como estas, mire. Son medias, son como rojas, un color intenso, son diferentes, el sabor es muy rico, tiene un poquito de agriecito como para esta preparación. Entonces ahí mezclamos y ponemos así mismo un poquito más de sal, si nos falta. Ya. Aquí siempre vemos que no tenga mucho líquido. Vamos a ponerle una cucharita más del vinagre. Ya. Entonces retiramos y mezclamos. Mezclamos así con la cucharita despacito que no se dañe. No se trocee demasiado la col. Si a usted le gusta, puede poner col blanca y col morada, las dos clases de col. Este es un choclo, el choclo dulce, por eso viene a dar, es medio agriecito, semidulce, ¿no? Aquí vamos a poner también el queso, vamos a poner una parte, vamos mezclando, así como usted quiera, eso es al gusto. Hay personas que les gusta bastante queso, como no les gusta, puede poner, como digo, un poquito de mayonesa con el queso, es muy rica, es una ensalada diferente que usted puede probar, le va a gustar, es muy deliciosa prepararles algo diferente en su casa, para su familia, para sus hijos. Como siempre lo he dicho, la comida, la cocina, todo lo que preparemos con amor, siempre va a unir a la familia, va a unir a la familia. Un día domingo que se esté juntos, hoy pues la mayoría todos los días salimos a trabajar, pero sí hay un momento que nos podemos reunir como familia. No debemos de perder eso de la unión de la familia, porque hoy es el tiempo vuela, estamos en un lado, en otro lado, entonces que sea la comida, pues diga un almuerzo, qué sé yo, un cafecito, para que usted siempre esté con su familia, con sus hijitos, un día domingo, ¿por qué no una tarde? Siempre para
mantener unión, la unión de la familia, que no perdamos eso, ¿no? Mire, aquí tenemos ya nuestra ensalada. Ya está mezcladito. Ahí dejamos un ratito reposar. De ahí esperamos que el pollo salga del horno y ya regresamos para que usted vea cómo nos ha quedado. La palabra de Dios dice que más aventurado es dar que recibir. Es la verdad, yo he recibido una gran bendición el poder compartir aquí este programa gracias a Soma Visión. Soy una persona muy agradecida por ello y es un incentivo a usted, mi querida hermana, hermano televidente, que usted colabore con nuestro canal. Colabore usted con sus oraciones, con sus ofrendas, porque somos agradecidos del canal. Porque es un canal que imparte la palabra de Dios. Es un canal que cada día usted prende la televisión y usted ve un programa de ánimo, una oración de fe. Eso le invito, mi querido hermano. Dios le bendiga. Un pollo, dos cucharas de sal, una cuchara de mostaza, dos cucharas de tomillo, dos cucharas de paprika, una cuchara de comino, una cuchara de mantequilla, dos cucharas de aceite, el jugo de tres limones, una cuchara de orégano, media col morada, una taza de choclo, media taza de pasas, media taza de queso crema, sal, pimienta al gusto, una cuchara de aceite, media taza de vinagre. Mire, aquí ya está el pollo, ya lo hemos sacado del horno. Si le ve el color como tiene, es por la mostaza. Siempre lo bañamos con la mostaza. Y esto es lo que salió del caldito, así mismo de la misma grasita. Como le dije, mire, es igual. Lo dejamos un ratito reposar como para poder sacar del horno. Aquí tenemos la ensaladita. Vamos a poner un poquito aquí para que usted pueda apreciar. Vamos a hacerle como una camita para poderlo sentar él. Aquí en nuestro plato. Como digo, usted puede servirlo en su mesa con lo que usted desee, pero esto es él. Un pollo de una manera sencilla que usted quiera y pueda prepararlo en su casa. O sea, hermana, dice, ¿por qué? ¿Cuándo usted va a preparar un pollo? Porque yo vi que usted había preparado, dice, un pavo. Sí, le digo. Posiblemente, si Dios lo permite, pues en el próximo programa. Le decía a unas hermanas que habían estado desayunando por el canal. Era un grupo de hermanas que han salido de la iglesia Iñaquito. Pues ellas se acercaron y pensé que era... que me iban a preguntar algo otra cosa. Dice, hermana, queremos abrazarla y queremos felicitarla por el programa. Aunque gracias, le digo, bendiciones, pues para mí es una bendición yo también poder preparar y que les guste, ¿no? Que les guste las recetas que siempre con amor se les prepara.
Mire, entonces aquí ustedes ven que siempre se prepara sin ningún secreto, tal cual son las recetas. Aquí tenemos nuestro pollito y lo ponemos así, mire. Ahí retiramos, miren aquí lo que pusimos. Podemos ponerle aquí unas uvitas como para que usted pueda ver. Siempre le he puesto unas uvitas como para que sean, para que se pueda ver, ¿no? Algo bonito, así. Podemos ponerle algo así, que estamos en temporada nosotros de los ciruelos. Así, de una manera sencilla, rápida, para que usted pueda preparar y pueda servir a los suyos. Espero de que esta receta les haya gustado a mis hermanas que han pedido y a usted, ¿por qué no? Que el Señor le bendiga. Gracias por estar conmigo y recuerde que Jesucristo le ama. Bendiciones.